vida en los restaurantes empezó en el año 80, cuando yo tenía 15 años. Que se me hacía fácil cocinar, que aprendía rápido. Luego en el año 90 aproximadamente, pues empecé a trabajar en restaurantes de carnes a la parrilla. Bueno, dejé de ser cocinero y empecé a ser parrillero. Pues empecé a trabajar las mesas, fui mesero. En mis tiempos libres y mis días libres, yo me dedicaba a hacer catering. Y de ahí nació la idea de pongamos un restaurante y que yo lo administrara. Yo trabajo por más o menos por lapso de 12 años ahí. Pero en ese trayecto yo empecé a conocer mucha gente, ¿verdad? Porque tenía más contacto con los clientes que estando en la cocina o en la parrilla, ¿verdad? Y me empezó a gustar desde que estuve mesero, me empezó a gustar ese contacto con los clientes. Y uno se acostumbra a ser toda la vida empleado y a recibir un sueldo. Y uno se acomoda ahí en esa parte y uno siente que está bien y pues uno la va pasando y va saliendo y uno siente que está bien, ¿verdad? Mi esposa me decía también, mira, tenés que tener tu propio restaurante porque pues, está bien, ya trabajaste un tiempo para otras personas, pero yo pienso que es hora que pensés en lo tuyo. Nos pasamos ahorrando 4 años aproximadamente. Porque viene la otra parte, que uno empieza a hacer números y yo siempre le decía a mi esposa, mira, yo solo quiero tener un restaurante pequeño donde mis clientes lleguen y coman bien. Y yo me di cuenta que era el miedo que no me dejaba. El miedo era el que no en sí, no era tanto pensar en que el dinero no me iba a alcanzar, sino el miedo de tirarme al agua y ahora poder ser independiente. Te vas a pasar ahorrando toda la vida. Y siempre vas a decir que no te alcanza. Voy a arrancar y pensar en lo que tengo y no pensar en lo que no tengo. Eran 16 mesas, ¿verdad? 8 mesas en cada saloncito. El restaurante se llenó. El primer día, el segundo día también se llenó. El tercer día igual, pero nunca me puse a pensar, nunca me imaginé que el restaurante fuera a crecer muy rápido. Empezamos con 16 mesas. Nuestra capacidad en ese tiempo eran creo que 67 personas sentadas. Y ahora pues... gracias a Dios, nuestro promedio más o menos va como de 1,000 personas diarias. El éxito depende del equipo de trabajo que uno tenga también.